Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos en esta tarde de lunes. Pues nuevamente estamos aquí presentando el Festival de Mujeres en la Ciencia, el cual está organizado por la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Hoy tenemos una charla muy interesante con la doctora Liliana Quintanar Vera. Comento a nuestra audiencia que vamos a tener esta charla y posteriormente tendremos unos minutos para responder las preguntas o los comentarios que quieran hacerle a la doctora Liliana Quintanar. Bueno, pues si me lo permiten, ya está aquí con nosotros la doctora Quintanar y pues me voy a permitir leer su semblanza, que es bastante interesante. Voy a tratar de darle justicia a toda esta experiencia que ella tiene. Ella nació en la Ciudad de México, realizó sus estudios de licenciatura en química en la Facultad de Química de la UNAM, obtuvo la mención honorífica y la medalla Gabino Barreda. Como parte de un programa de intercambio académico, cursó un año de su licenciatura en la Universidad de California en Santa Bárbara, en 1998 inició sus estudios de doctorado, en 1998 es correcta la fecha, en el Departamento de Química de la Universidad de Stanford en California, donde estudió bajo la asesoría del profesor Edward Solomon. A su regreso a México, realizó una estancia postdoctoral con la doctora Lourdes Maciú Trigo en el Departamento de Neuroquímica del Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Desde el año de 2005, la doctora Liliana Quintanar es investigadora en el Departamento de Química del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, CIMVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, donde dirige un grupo de investigación y están enfocados precisamente a trabajar el estudio de espectroscópico de interacciones metal-proteína que son relevantes en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Esto es enfermedades como el Alzheimer, Parkinson y enfermedades priónicas y degenerativas como la diabetes y cataratas. La experiencia de la doctora Quintanar es bastante amplia. Aquí yo quisiera destacar, porque es algo muy interesante para motivar a nuestras jóvenes investigadoras, jóvenes estudiantes del Politécnico. Ella obtuvo la beca L'Oréal UNESCO de la Academia Mexicana, además en conjunto con la Academia Mexicana de Ciencias para Mujeres en la Ciencia en 2007, la beca del programa de estancias de verano en Estados Unidos para investigadores jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias y FUMEC en 2013, la beca Fulbright García Robles para realizar una estancia sabática en el Departamento de Biología en el MIT, y esto en 2016 en el área de químico-biológicas. Es premio de investigación 2017 para científicos jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de ciencias exactas. Entonces, pues yo creo que es muy interesante lo que vamos a escuchar el día de hoy. Los invitamos a hacer sus preguntas conforme vaya avanzando. Nos estamos transmitiendo en vivo desde Facebook y YouTube. Entonces, bueno, pues doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de hablar sobre el trabajo que están haciendo las mujeres de la ciencia aquí en nuestro país. Bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a empezar a proyectar. Espero no tener aquí problema. No sé si ahí ya ven mi pantalla y mi cursor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes con motivo de festejar a las mujeres en la ciencia. Voy a comenzar platicando un poquito, haciendo una reflexión
Ahorita al ratito voy a comentar por qué me dedico a lo que me dedico y cómo me enamoré de los temas que cultivamos en mi grupo. Pero primero que nada, siendo química, quiero invitarlos primero a una reflexión sobre la composición química del cuerpo humano. Y si vemos los elementos que constituyen a nuestro cuerpo, pues los primeros en la fila son oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc. Y de los metales de los que les voy a hablar hoy, como el cobre, por ejemplo, constituyen menos del 1% del porcentaje en peso de nuestro cuerpo. Y a estos metales les llamamos incluso elementos traza, ¿no? Si a los que les gustan las fórmulas químicas, pues más o menos así se vería la fórmula química del cuerpo humano. Y como pueden ver, los metales de transición como zinc, cobre, manganeso, pues son los últimos en la fila porque precisamente son los menos abundantes. Y sin embargo, no por ser los últimos en la fila, son los menos importantes. De hecho, gracias a varios de estos metales, la vida como la conocemos en nuestro planeta es posible. Y les quiero hablar primero, ¿por qué requerimos estos elementos para la vida? Y si pensamos en la composición de una célula, pues ya sabemos que tiene una membrana celular, que tiene un citoplasma, que tiene diferentes organelos, mitocondrias, retículo endoplásmico, un núcleo, etcétera. Y si pensamos en la composición de todo eso, pues vamos a ver que el porcentaje en peso de una célula pues, es 70% agua, luego 15% proteínas y luego en menor porcentaje los ácidos nucleicos. Y los iones inorgánicos de los que les voy a hablar hoy son pues, los últimos nuevamente en la fila. Y los elementos traza, pues estos los metales de transición. ¿Y por qué requerimos estos metales? Quiero traer su atención a que reflexionemos cómo es la vida en nuestro planeta hoy y cuáles son las reacciones químicas más importantes que sostienen la vida en nuestro planeta como lo conocemos. Y es que hay reacciones químicas que llamamos redox, ¿sí?, que son muy importantes para la vida. Una de ellas es nada más ni nada menos que la respiración. Cada que respiramos, todos los organismos que somos aeróbicos, es decir, que dependemos de oxígeno para vivir, como los seres humanos, pues catalizamos en nuestro cuerpo esta reacción, que es la reducción de una molécula de oxígeno a moléculas de agua. Y para ello requerimos 4 electrones y 4 protones, aquellos que estén, recuerden sus clases de química de la prepa de balanceo de ecuaciones, pues esta es una ecuación muy sencilla que sostiene toda la vida aeróbica en nuestro planeta. Esta reacción sucede en las mitocondrias, todas nuestras células tienen mitocondrias y ahí en la mitocondria sucede esta reacción y para que suceda, requerimos de una enzima que depende de cobre y de hierro. Ahorita al ratito les platicaré de ella, pero es la citocromo C oxidasa. Ahora, además de esa enzima, hay muchísimas otras que dependen de cobre y hierro en nuestro cuerpo que también catalizan esta reacción y pues que es muy importante obviamente para todos los seres vivos que requerimos oxígeno. Ahora, nosotros como seres vivos que requerimos oxígeno, no podríamos subsistir en este planeta si no tuviésemos plantas que hacen fotosíntesis, que es justo la reacción inversa, tomar 2 moléculas de agua, unir esos 2 átomos de oxígeno y formar ese doble enlace que hay en la molécula de oxígeno y para ello requerimos de que las plantas tengan un complejo de evolución de oxígeno que depende para su función de metales como el manganeso y el calcio. Y que apenas hace poquito ya empezamos a medio entender cómo fluyen acá los electrones y los protones para poder unir a esas 2 moléculas de agua y formar la molécula de oxígeno. Y las plantas llevan miles y miles de años haciendo esto y gracias a eso la vida aeróbica en el planeta sucede. Pero además las plantas no podrían hacer esto si no hubiese cerca de sus raíces en el suelo bacterias que son capaces de reducir a la molécula de dinitrógeno para formar amoníaco. Y nuevamente aquí es una reacción redox, requerimos 6 electrones y 6 protones para romper ese triple enlace que hay entre los 2 átomos de nitrógeno en la molécula de dinitrógeno.
es uno de los enlaces como más fuertes que conocemos. Requerimos hacer esta reacción a nivel industrial para poder producir fertilizantes, y para hacer eso lo hacemos con altas temperaturas y altas presiones. Así lo sabemos hacer los humanos a nivel industrial. Pero resulta que hay bacterias en el suelo que pueden catalizar esta reacción y lo pueden hacer a temperatura ambiente y a presión atmosférica normal, que para la Ciudad de México, aquellos que están en la Ciudad de México, para ellos sería 0.7 atmósferas de presión. Y las bacterias, ¿cómo hacen eso? Una reacción que a nosotros a nivel industrial nos cuesta tanta energía y tanto trabajo, lo pueden hacer porque tienen ahí estas bacterias enzimas que se llaman nitrogenasas, que requieren metales como el molibdeno y el hierro para poder catalizar esta reacción. Entonces, espero haberlos convencido con este ejemplo de que los metales, esos metales que llaman traza y que pareciera que no son tan importantes y que son los últimos en la fila, gracias a ellos la vida en nuestro planeta es como la conocemos. Y aquí les puse solamente 3 ejemplos de reacciones químicas redox que son catalizadas por enzimas que requieren a estos metales de transición en su sitio activo. Y bueno, les dije que les iba a contar por qué hago lo que hago. Lo que hacemos en mi grupo tiene que ver con metales y con proteínas, y nos interesan mucho algunos sistemas neuroquímicos, cosas que suceden en el cerebro. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, a mí personalmente siempre me ha fascinado el cerebro como el órgano de nuestro cuerpo más complejo y que controla pues muchísimas funciones, ¿no? Pero quiero contarles, si hay pequeños en la audiencia, pues de cómo fue que llegué a estudiar esto. Y bueno, como cualquier otra niña, yo era súper traviesa y aquí está la evidencia de ello. Y pues siempre fui muy curiosa y como cualquier otra niña, me preguntaba, ¿qué voy a hacer de grande? Y pues la verdad es que no sabía, no tenía ninguna idea. Pero les quiero compartir que mi papá es neuropsicólogo y desde niña me llevaba a congresos de neuropsicología. Yo decía, ¿y eso qué, no? O sea, qué aburrido, yo quiero ir al parque, ¿no? Pero bueno, me sentaba ahí a escuchar cosas que discuten los neuropsicólogos y ponían de vez en cuando alguna diapositiva del cerebro y yo veía esto y decía, ¿y qué es eso, no? O sea, sí, lo tenemos aquí en la cabeza, pero ¿cómo funciona? ¿Y cómo se relaciona? Bueno, claro, los neuropsicólogos les importa entender cómo se relaciona todo este funcionamiento a nivel fisiológico, pero con el comportamiento humano. Pero yo desde chiquita me llamaba la atención como a nivel, como querer entender a nivel molecular cómo funcionaba, ¿no? Y yo decía, pues quién sabe cómo funcione, pero se ve interesante. Y desde ahí, desde entonces, a mí me llamaba la atención cosas de neurocosas, ¿no? Del cerebro. Pero bueno, ¿qué pasa con los metales? ¿Por qué me interesé por los metales? Y esa es otra historia completamente diferente que vino mucho después. Cuando estaba en la prepa me gustaba pues balancear ecuaciones redox como las que les mostré, las mis 3 favoritas que sostienen la vida en el planeta como la conocemos. Pero bueno, después me fui a la Facultad de Química y aquí más o menos viene como mi trayectoria y estudié la licenciatura en Química en la UNAM. Pero en realidad siempre tuve como esta motivación por el cerebro y en cuanto pude, me fui a hacer una estancia para estudiar algo de neuroquímica. Y en medio de eso, bueno, regresé a México y terminé la carrera. Y bueno, pues mi papá siempre me decía, bueno, después de la licenciatura estudias una maestría y luego un doctorado y vas a hacer el posgrado. Y bueno, fue en realidad por azar, debo confesarlo, que terminé estudiando un proyecto de química bioinorgánica. ¿Y por qué al azar? Porque cuando me fui a hacer una estancia a California, conocí a quien fuese después mi marido y él me convenció de hacer un doctorado en Estados Unidos y dije, bueno, pues ¿cuáles son las universidades más cerca de donde estás tú? Y dije, bueno, pues vamos a meter solicitudes a algunas de ellas. Y así fue como acabé estudiando un doctorado en la Universidad de Stanford y conociendo un profesor que hace cosas de metaloenzimas. Y así fue como me enamoré de las metaloenzimas.
Entonces, bueno, primero me enamoré de quien fuera después mi esposo y después me enamoré de las metaloenzimas. Y a veces las cosas son así en la vida. Y quiero contar esta anécdota porque, hablando de mujeres en ciencia, pues muchas veces nos vemos en esas situaciones en las que sigo al corazón o sigo mi carrera científica o sigo lo que me dicen mis papás de que, no, pues mejor, mijita, cásate y búscate un buen marido. Mi abuela, por ejemplo, cada que yo le ayudaba en la cocina con algo, su manera de darme las gracias era, me decía, que Dios te dé un buen marido. Y pues bueno, esa era su manera de desearme bien, ¿no? Entonces, las mujeres que hacemos una carrera en ciencias, a veces nos vemos en estos puntos en la vida en la que, ¿qué sigo, no? ¿El corazón o la carrera científica? Y hay veces uno sigue una cosa y a veces sigue otra. Y todo está perfecto, porque al final de cuentas, la pasión que sientes por lo que haces y lo más importante es que estés buscando cosas que te gusten hacer. Y entonces, digo, y bueno, más adelante les contaré otras cosas, pero bueno, hasta he terminado en departamentos de biología haciendo estancias sabáticas, ¿no? Y bueno, entonces uno de los mensajes que quiero darles a las chicas que me estén escuchando, no importa de su edad, es no tengas miedo de cambiar las cosas, no tengas miedo de cambiar, punto. Ni área de estudio, ni lugar de residencia, ni institución donde estudias o trabajas, ni país, ni novio, ni pareja, nada. Sigue tu motivación y sigue lo que más te gusta. Y a veces hay circunstancias o cuestiones personales que también van a dirigir tu camino y está perfecto, no hay nada equivocado en ello. Y bueno, pues después de esto, y aquí me gusta citar a Susan Sontag, que dice, debo cambiar mi vida para que la pueda vivir en vez de esperar a que suceda, ¿no? Y pues un poco va en esa dirección, si me permito dar algún consejo o algo, es no tengan miedo de cambiar absolutamente nada en la vida, porque al final de cuentas, como aquella canción de Mercedes Sosa, todo cambia, ¿no? Y bueno, así fue como terminé haciendo un doctorado en química bioinorgánica, que al principio decía, ¿y qué es eso, no? Bueno, química inorgánica biológica. En realidad me gustó mucho porque reunía muchas de las materias que yo había estudiado de química en la licenciatura. Y pues a mí me gustaba mucho la química de coordinación, pero en realidad mi primer amor fue la química analítica, o sea, yo me la pasaba haciendo titulaciones potenciométricas y yo era feliz en la licenciatura haciendo esas cosas. Después conocí la bioquímica y me encantó la química de los seres vivos. Y después me enteré, bueno, de otras cosas, de herramientas de espectroscopía, de que podemos usar a las bacterias y a los bichines para producir proteínas que nos interese estudiar, que podemos usar biología molecular para hacer mutaciones y cambiar los sitios activos de las proteínas. Y bueno, nunca he hecho cristalografía, pero siempre es muy importante para nosotros cuando tenemos la estructura cristalina de una proteína. Y bueno, son varias herramientas, varias áreas de la química y todas se juntan en la pregunta de cómo funcionan estas metaloenzimas como las que les acabo de presentar, o en general, cómo es que un metal de transición puede interactuar con una proteína y qué tipo de complejos y qué tipo de química y de reactividad se da ahí. Y bueno, pues eso es lo que se hace en la química inorgánica biológica. Y pues aquí va mi otro mensaje, es pues siempre trata de buscar temas de estudio que reúnan las cosas que te gustan, porque eso sí es fundamental y se lo digo siempre a mis estudiantes y a todos los que llegan a mi grupo, les digo, es que les tiene que gustar lo que hacemos aquí, es que les tiene que apasionar, es que tienen que, si hacen un experimento, casi que no pueden dormir porque no saben qué les va a dar y están así súper emocionados de saber qué va a dar el experimento. Porque si no te gusta lo que haces, no lo vas a poder hacer bien. Y bueno, y la otra es no cerrarse a aprender cosas nuevas. Hay algo aquí sí quiero enfatizar, porque muchas veces el sistema educativo mexicano nos hace pensar como de, bueno, te dedicaste o te especializaste en X, Y o Z y se piensa que eso significa que vas a hacer eso el resto de tu vida. Y no, no necesariamente. De hecho, creo que es muy sano cambiar de tema de estudio, es muy sano aventurarse a aprender cosas nuevas
y no quedarse como en una zona de confort con el XYZ que aprendimos hace muchos años y ahí nos vamos a quedar. Entonces, siempre es bueno estar abierto a aprender cosas nuevas, aunque al principio se sientan extrañas o se sientan ajenas. Y bueno, eso también va en línea con lo de no tener miedo al cambio, ¿no? Y bueno, entonces ya más o menos se dan una idea por qué me interesan los metales en el cerebro, por qué me interesa entender cómo algunos metales se trafican ahí y pensar en las metaloenzimas que son esenciales para el buen funcionamiento de este órgano que es muy importante. Y aquí simplemente tengo una lista, no vamos a entrar en detalles, pero de muchas metaloenzimas que son esenciales para la función correcta de nuestro cerebro, y entre ellas la citocromo c oxidasa, que es la que les decía que está en todas las mitocondrias y que cataliza la reducción de oxígeno a agua. Y bueno, hay muchas otras. Y sí, los metales son muy importantes para nuestro cerebro, y de hecho, el cerebro es un órgano que concentra metales, y la distribución de metales en nuestro cerebro no es homogénea, porque olvidé comentarlo acá atrás, pero ay, a ver si regresa. Sí. Pero incluso hay algunas metaloenzimas que solamente las encontramos en el cerebro, que cumplen funciones muy importantes en el metabolismo de neurotransmisores. Por ejemplo, la beta hidroxilasa, la dopamina beta hidroxilasa, que, pues como su nombre lo indica, lo que hace es hidroxilar a la dopamina y es importante en el metabolismo de este neurotransmisor. Entonces, no nos debe sorprender que dependiendo del tipo de neurotransmisores y de las metaloenzimas que se requieran para su metabolismo, pues diferentes regiones del cerebro puedan tener más de un metal que de otro. Y bueno, y así es como es y como lo pueden ver en este videito que les estoy proyectando. Pero bueno, el tema es que estos mismos metales que son esenciales para el cerebro, también se han visto implicados en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Y en realidad lo que a nosotros nos interesa es entender cómo algunos de estos metales como el cobre, que son esenciales para el funcionamiento de nuestro cerebro, al mismo tiempo se ven implicados en enfermedades neurodegenerativas como estas que les menciono, Parkinson y Alzheimer, y tiene que ver con su interacción con proteínas, ¿no? Y eso, de eso es lo que les voy a contar un poquito. Y bueno, acá nada más les tengo una tabla de diferentes enfermedades, no solo neurodegenerativas, sino también degenerativas como diabetes tipo 2 o cataratas, y enfatizar que en muchas de ellas, o bueno, en todas ellas, lo que tenemos es que hay una o varias proteínas que pierden su plegamiento o conformación fisiológica normal para formar agregados que son evidentes en los tejidos que se ven afectados en cada enfermedad. Por ejemplo, en los enfermos con Parkinson, las neuronas que se mueren son las neuronas dopaminérgicas. Y en las neuronas dopaminérgicas, si hacemos un análisis histológico de un cerebro con Parkinson, se van a observar estos agregados que les llaman cuerpos de Lewy, y ahí el principal componente es la proteína alfa-sinucleína. Y en Alzheimer, por ejemplo, se ven placas extracelulares del péptido beta-amiloide, y justo en esas placas se ve una concentración de metales, eso se ha medido por diversas técnicas de, por ejemplo, fluorescencia de rayos X, y en estas mismas placas hay cobre, hierro y zinc que está unido a este péptido en esos agregados. Entonces, algo sabemos ya, si estudiamos estas proteínas en el tubo de ensayo, sabemos que pueden unir algunos metales, no sabemos por qué funcionalmente eso sería importante, que estas proteínas unan estos metales, sabemos muy poco de ello, pero lo que sí sabemos es que terminan formando estos agregados, que eso está asociado a la neurodegeneración o que los procesos intermedios que dan lugar a estos agregados son especies neurotóxicas que dan lugar a la neurodegeneración, y también sabemos que los metales en algunos casos terminan ahí también concentrados. Entonces, con todo esto, lo que nos preguntamos en mi grupo son tres preguntas muy básicas. Es,
¿Cómo es que estos metales se unen a estas proteínas en el tubo de ensayo? ¿Qué podemos aprender de esa interacción metal-proteína? En segundo término, ¿cuál es el impacto del metal en ese plegamiento, en esa estructura de la proteína y en la capacidad de la proteína para formar estos agregados que son evidentes en el análisis histológico, pues, de los tejidos afectados en estas enfermedades? Y tercero, como ven aquí, el factor común en metales es el cobre, y de hecho es uno de nuestros metales favoritos, es el que más estudiamos. El cobre es uno de esos metales activos redox que sostienen y catalizan reacciones de reducción de oxígeno a agua, como en la citocromo C-oxidasa. De alguna manera, estos metales activos redox como cobre y hierro, pues, han sido seleccionados por la naturaleza para catalizar estas reacciones, para estar en los sitios activos de la citocromo C-oxidasa y de muchas otras oxidasas. Y entonces son capaces de activar oxígeno. Entonces, otra pregunta es, si el cobre, por ejemplo, unido a alguno de estos proteínas, es capaz de pues estar activando oxígeno y participar en la generación de especies reactivas de oxígeno y el estrés oxidativo, que también es todo un tema en muchas de estas enfermedades. Y bueno, estudiamos varios sistemas, porque pueden ver aquí, ya les más o menos mencioné, beta amiloide en Alzheimer. No les he contado la proteína prion, que es una proteína que es la que se agrega en la enfermedad de vacas locas y la enfermedad homóloga en humanos, Creutzfeldt-Jakob. Ya les conté de la sinucleína, que está en los cuerpos de Lewy en enfermos con Parkinson. Y bueno, hay otros péptidos como la mielina, que es la que se agrega en el páncreas en diabetes tipo 2, o las cristalinas, no les voy a hablar de ellas hoy, pero son unas proteínas muy interesantes que están en el lente cristalino y son las que se agregan en la enfermedad de cataratas. Entonces, bueno, son varias proteínas las que estudiamos en el grupo. Hay un énfasis en cobre porque es nuestro metal favorito y porque es el factor común en varias de ellas. Y hemos aprendido un poco, hemos logrado responder hasta cierto punto cada una de esas preguntas en algunos sistemas un poco más que en otros. Y al final del día, lo que nos interesa es entender el papel del metal en la estructura y agregación de la proteína, en su actividad redox y en general en el mecanismo de degeneración celular. Porque la medida que entendamos el papel de estos metales, que son esenciales y que al mismo tiempo están implicados en estas enfermedades, pues podremos entonces diseñar estrategias terapéuticas que consideren el papel que juegan estos metales que llaman traza, pero que son bien importantes, ¿no? Y lo que quiero decir es que la forma en que respondemos esas preguntas que nos planteamos es en realidad muy diversa, porque también nuestro grupo de investigación es muy diverso. En mi grupo hay estudiantes y postdocs que son, algunos son físicos, otros son químicos, otros son biólogos, cada quien con su perspectiva y su formación académica y también con su interés en investigación. Entonces, no nos jactamos de ser expertos en absolutamente nada en realidad. Nos encanta estarnos planteando preguntas y responderlas, pues, de la manera más diversa posible. Y aquí sí quiero enfatizar, pues, esta idea de la importancia de la diversidad en la ciencia, la importancia de la diversidad de las preguntas que nos planteamos, la importancia de la diversidad de estrategias para responder esas preguntas, la importancia de la diversidad de quienes hacemos ciencia, ¿sí? Y no estoy hablando solo de género, de mujeres en la ciencia, pero en general de gente diversa en todos los sentidos, ¿no? Y esa importancia de ser diferente, porque creo que, digo, estamos hablando del Festival de Mujeres en Ciencia, algo que nos pasa mucho a las mujeres, pero también les pasa a otras personas, a cualquiera que se ve en un ambiente donde se siente diferente, pues hay veces que por sentirnos diferentes o por sentirnos, sí, diversos, nos sentimos que a lo mejor no estamos contribuyendo igual o no estamos, ¿saben? Las comparaciones siempre son inevitables. Y yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando el doctorado en California, en la Universidad de Stanford,
Pues cuando empecé el doctorado, yo era la única latina en todo el departamento de química de más de 200 estudiantes de posgrado. Y sí, no faltaba quien me viera como, bueno, ¿y tú qué? De México, y sí estudiaste química y estudiaste organometálica, y, o sea, había dudas, ¿no? Y yo misma me la pasé el primer año pensando que habían hecho un error en la admisión, que yo no tenía que estar ahí porque, pues, o sea, ¿cómo? Está muy raro aquí, soy la única latina, ¿no? Ya después llegaron un par de estudiantes más al departamento de química y tenía otra amiga que era también la única latina en física y así. Pero algo que a lo mejor uno no ve en el camino o cuando está así muy joven y de repente te espantas o te dejas apantallar fácilmente por alguien más que parece estar muy trucho en lo que está haciendo, pues es lo que uno no ve es que ser diferente también tiene su importancia y también uno puede contribuir desde esa trinchera de diversidad. Entonces, eso quiero que se lo lleven y que nunca, nunca les dé pena ser diferente, porque la ciencia requiere de esa diversidad también para lo que hacemos. Y bueno, les contaba entonces, les voy a dar dos historias así muy breves, porque ya me queda poquito tiempo, del tipo de cosas que hacemos. Y primero solo enfatizar esto que decíamos de que esos mismos metales que son esenciales para el cerebro de repente están implicados en estas enfermedades. ¿Y por qué? Bueno, una de las cosas o una de las hipótesis es, bueno, la homeostasis, el control del tráfico de esos metales en el envejecimiento, pues se puede ver afectado. Y efectivamente tenemos algunos datos de cosas que se han estudiado, por ejemplo, cobre en Alzheimer. Sabemos que el cerebro con Alzheimer tiene una cantidad total de cobre menor que un cerebro sano. Y aquí no voy a entrar en los detalles, pero las esferitas, pues es el cobre, y a veces está como cobre 2 más, o está como cobre 2 más afuera de la célula, o como cobre 1 adentro, y cada una de las cositas que ven aquí, pues son proteínas que lo acarrean, que lo transportan a través de una membrana, que lo sacan de los astrocitos, y luego esta célula lo toma y lo transporta, y luego otra vez es concentrado en vesículas, en fin. O sea, hay un tráfico de metales en las células de nuestro cerebro y todo está altamente controlado. A eso le llamamos homeostasis. Pero en algún punto, en algunas de esas enfermedades, esa homeostasis se pierde. Y eso es evidente en Alzheimer, no solo por la cantidad total de cobre en el cerebro que se ve disminuida, sino también en el plasma sanguíneo. Han medido concentración total de cobre en plasma y en un paciente con Alzheimer está aumentada la concentración total de cobre aquí en el torrente sanguíneo. Y no solo eso, su especiación está afectada. Es decir, hay más cobre que llaman lábil en plasma, es decir, que no está unido a las proteínas más grandotas. No tengo tiempo de platicarles, pero hay unas proteínas en nuestro torrente sanguíneo, la ceruloplasmina humana, por ejemplo, que es la que contiene varios sitios activos de cobre y, por cierto, también reduce oxígeno a agua, es una de las tantas oxidasas. Y esta metaloenzima, casi todo el cobre que está en el torrente sanguíneo está unido a esta proteína o a la albúmina o algunas otras. Y lo que se ve en Alzheimer es que hay más cobre en el plasma, pero además hay más del que no está unido a estas proteínas. Y entonces esa especiación del cobre que es diferente en un enfermo con Alzheimer es quizás lo que está detrás de que no haya el mismo transporte y al final en total haya menos cobre en el cerebro con Alzheimer. Y en Parkinson sucede algo parecido. Sabemos que la concentración total de cobre en la sustancia nigra, que es donde están esas neuronas dopaminérgicas que mueren en la enfermedad de Parkinson, hay menos cobre en la sustancia nigra que en un cerebro sano. Y bueno, los últimos metaanálisis demuestran que al parecer no hay diferencias significativas en la cantidad de cobre en plasma. Entonces, la homeostasis de estos metales se ve afectada. Y bueno, aquí tengo esta pequeña broma entre dos señoras de edad mayor viendo qué prefieren, si Parkinson o Alzheimer. Pues en Parkinson derrama un poco de vino, pero bueno, en Alzheimer se le olvida dónde dejó la botella. Pero en cualquier caso, les acabo de mostrar que la homeostasis de cobre se ve afectada en ambas enfermedades, ¿no? Y bueno,
¿Por qué es un problema que haya un desbalance de metales en el cerebro? Bueno, pues porque los metales no solo están como sitios activos de esas metaloenzimas que les conté, sino que también son importantes durante la sinapsis. Por ejemplo, hay algunas neuronas glutamatérgicas, les llamamos, que liberan glutamato en la sinapsis y liberan zinc, y eso a su vez activa receptores en la neurona posináptica, es decir, la que está recibiendo el mensaje, y eso moviliza también vesículas con cobre y de repente entonces ya se libera cobre ahí en la sinapsis. Entonces, los metales también están actuando como señalizadores celulares y bueno, el hecho de que su homeostasis se ve afectada en estas enfermedades neurodegenerativas, pues es un problema. Y ahora me voy a ir como súper rápido. Esta me la voy a brincar. Pero solo les quiero contar un poquito de un par de cosas que hemos aprendido de cómo se unen estas proteínas, estos metales. Y uno de ellos es esta que les decía, la sinucleína, que es el principal componente de los cuerpos de Lewy en neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, que son las que se dañan en la enfermedad de Parkinson. Y esta proteína es una proteína muy chiquita de 140 aminoácidos. Le llamamos una proteína intrínsecamente desordenada o nativamente desplegada, es decir, que le da lo mismo estar plegada de una manera o de otra, pero cuando está asociada a membranas, sí adquiere una estructura como esta que llamamos alfa-hélice. No sabemos cuál es su función, pero es muy probable que su función tenga que ver con tráfico vesicular. Y imagínense que está aquí en la neurona presináptica y se tiene que pegar a las vesículas para que haya este tráfico vesicular, y eso es muy importante para que se liberen los neurotransmisores ahí en la sinapsis. Y resulta que esta proteína puede unir cobre, y el cobre, en estado formal de oxidación, cobre 1, ahí en el espacio intracelular, lo que hace es estabilizar la estructura de alfa-hélice para que se pueda unir a las membranas, ¿no? Entonces, esa es como la parte funcional, ¿sí? Pero también sabemos que el cobre se puede unir a alguno de los sitios en la proteína y que esos sitios de cobre unidos a la proteína pueden ciclar, tener ciclos redox, es decir, reducirse y luego reoxidarse, activar oxígeno y generar especies reactivas de oxígeno que terminan oxidando a unos aminoácidos que llamamos metioninas, que tienen azufre. Y esa oxidación, ese ciclo redox del cobre unido a la sinucleína hace que haya oxidación, daño oxidativo en la proteína, y efectivamente eso acelera la agregación de esta proteína y acelera la formación de estos cuerpos de Lewy. Entonces, hay un lado funcional de la unión del metal a la proteína, pero también hay un lado pues, que juega un papel en la patología o en este daño oxidativo y agregación de la proteína. En Alzheimer les conté que está el péptido beta-amiloide que forma placas extracelulares. Nada más les cuento brevemente, en realidad es un péptido chiquito de 40 a 42 residuos que se genera a través del corte proteolítico de una proteína más grandota que se llama la proteína precursora amiloide, que está adentro, está atravesando la membrana. Y cuando esta proteína es cortada por la beta y gamma secretasas, que son dos proteasas que se activan y que están activas en la enfermedad de Alzheimer, se genera más de este péptido, y este péptido, un cachito de este péptido es hidrofílico, es decir, le gusta el agua, es muy soluble, pero el otro cacho es hidrofóbico. ¿Por qué? Porque estaba originalmente insertado en la membrana. Y entonces esta región hidrofóbica es la que hace que sea muy difícil de estudiar este péptido en un medio acuoso, en solución, y es lo que hace que justo este péptido cambie su conformación y forme estas hojas beta, que es lo que le permite formar esas fibras amiloides que se ven en las placas extracelulares en enfermos con Alzheimer. Y aquí nada más contarles que hemos aprendido a través de diversas espectroscopías y es un trabajo conjunto, hay varios grupos en el mundo que han estudiado la unión de cobre a este péptido, y aquí hemos aprendido entonces cómo se une el cobre a este péptido. Resulta que a pH fisiológico, que sería 7.5, 7.4, ahí en la sinapsis, cuando es liberado este péptido y se encuentra al cobre, puede formar dos diferentes complejos de cobre con una química de coordinación similar, pero no idéntica. Y podemos ver que
en uno de los modos de unión hay una amida desprotonada que está cargada negativamente y que estabiliza más a la forma oxidada del cobre que la forma reducida. ¿Y esto qué significa? Que el potencial de reducción va a ser diferente. Y entonces, de esos dos complejos de cobre que se forman en la sinapsis, uno de ellos sí va a poder ser reducido y activar oxígeno y a lo mejor hacer un daño oxidativo por ahí, generar especies reactivas de oxígeno, pero el otro tiene un potencial de reducción tan negativo que en realidad les puedo apostar a una botella de tequila a que no hay ningún agente reductor ahí en la sinapsis que reduzca esta especie de tal forma que vaya a hacer alguna química redox con oxígeno. Entonces, este sitio es inerte redox y este sí puede causar daño oxidativo. Y es interesante pensar que un cerebro con Alzheimer tenga algo, un fenómeno que le llaman acidosis, es decir, el pH es un poquito más bajo y entonces justo ese pH es el que favorece un poco más de la especie que se activa redox y que puede estar causando daño oxidativo. Es una de las hipótesis. Y bueno, también quiero contarles que hay un gran esfuerzo en la comunidad que estudia metales en Alzheimer por diseñar moléculas bifuncionales que puedan quitarle el metal a este péptido beta-amiloide y que a su vez también puedan modular la agregación y la formación de esas fibras amiloides. Y en ese sentido, hace algunos años trabajamos también nosotros con un péptido bifuncional que pudiera hacer eso. Justo la parte del péptido que une cobre está inspirada en uno de los sitios de unión de la alfa-sinucleína, no entré en los detalles. Y la otra parte pues, es un dipéptido no natural que puede intercalarse en estas hojas beta y de alguna manera cambiar esa agregación. Y bueno, no voy a entrar en los detalles de los datos ni nada, pero solo comentarles que efectivamente el metal tiene un impacto en la morfología de los agregados que se forman. Aquí pueden ver por microscopía electrónica las fibras amiloides que forma este péptido. Y a medida que agregamos cobre, pues estas fibras son menos ordenadas, más entrelazadas. Y pudimos ver que nuestro péptido hacía que se formaran oligómeros más pequeños al principio y también fibras un poco más largas y menos entrelazadas que cuando no estaba ese péptido y había solo el metal. Y bueno, entonces hay mucho debate todavía sobre si estas interacciones cobre-proteína como la del cobre con el péptido beta-amiloide pueden ser un buen blanco terapéutico en este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Pues por los que les decía hace un momento que los metales también cumplen una función ahí en la sinapsis y entonces no es tan sencillo llegar y decir, bueno, vamos a quelar todo el metal, porque claro, lo que no queremos es que se una al péptido beta-amiloide y forme estas placas o los oligómeros que a lo mejor son más neurotóxicos, pero no se trata simplemente de quitar el metal de ahí, porque el metal ahí también cumple otras funciones como la de modular a otros receptores que están en la neurona posináptica, estoy hablando en particular del cobre. Y en ese sentido, una de las cosas que nos interesa ahora es ver cómo el péptido beta-amiloide puede estar compitiendo por el metal con otras proteínas cuya interacción con el metal pues sí puede ser funcional. Y una de ellas es justo la proteína prion, que no tuve tiempo de hablar de ella, pero les decía que, bueno, su lado oscuro es que está asociada a las enfermedades priónicas, que son enfermedades neurodegenerativas infecciosas, pero su lado bueno es que está ahí en la sinapsis, que une cobre y que se le han atribuido varias funciones, entre ellas unir cobre para poder modular la entrada de calcio por modular la actividad de unos receptores que se llaman NMDA y que son muy importantes en memoria y cuando estos receptores permiten una entrada excesiva de calcio, eso no es bueno para la neurona posináptica y el que tengamos ahí cobre y prión es importante para prevenir esa entrada excesiva de calcio. Entonces es parte de un mecanismo que llaman neuroprotector y el péptido beta-amiloide puede estar compitiendo por el cobre con la proteína prión y pues perturbando este mecanismo. Pero de igual manera, cualquier otro agente quelante que digamos que puede tener un potencial terapéutico en Alzheimer podría también estar quitándole el cobre a la prión y entonces no solo
ok, a lo mejor va a prevenir la agregación de la beta amiloide, pero puede causar problemas con la parte funcional de esas interacciones metal-proteína. Y bueno, entonces con esto acabo, con este mensaje, que no es tan sencilla la cosa, ni la química ahí en el cerebro y de estos metales en el cerebro, y que es muy importante comprender el papel del cobre, en este caso como neuromodulador, antes de poder proponer estrategias terapéuticas quelantes o moléculas bifuncionales que compitan por el péptido beta-amiloide, por cobre ahí en la sinapsis, ¿no? Y bueno, así como a manera de conclusiones breves, espero haberlos convencido. Una, que los metales son súper importantes, son la neta del planeta, la vida como la conocemos de nuestro planeta no existiría sin ellos. Y que estos mismos metales pues son esenciales para nuestro cerebro, en el caso del cobre, no solo como cofactor de enzimas, sino también como neuromodulador de otros receptores. Y la homeostasis de este metal, que es esencial, se ve afectada en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, como les conté, y que es muy importante entonces entender esas interacciones metal-proteína. No solo su lado oscuro de que la proteína puede terminar formando esas placas amiloides, sino también su lado bueno, ¿no? Entender cuál es la parte funcional de esa interacción metal-proteína, porque es algo que todavía no entendemos por completo. Y eso obviamente pues es importante entender esa batalla que hay por el cobre entre diferentes proteínas en la sinapsis antes de poder proponer estrategias terapéuticas que quelen al metal. Y bueno, obviamente este trabajo no lo hago yo sola, y quiero aprovechar para reconocer y agradecer a todo mi grupo, a quienes están con nosotros ahora en el lab y a quienes han pasado por ahí en los últimos 15 años que hemos estado en Simvestaf, y pues agradecerles porque siempre se han enamorado de las preguntas que nos hacemos en el lab y cada quien desde su trinchera contribuye. Les decía que somos un grupo muy diverso, habemos físicos, químicos y biólogos en el grupo. Les conté un poquito del trabajo en Parkinson, que es trabajo que ha sido desarrollado por estudiantes como Saúl Rodríguez, Trinidad Arcos López, que ya no están ahora en el lab. Y actualmente les conté también de prión y beta-amiloide. Varios estudiantes han contribuido a la historia de prión y actualmente Yanaí es quien está trabajando en esta competencia beta-amiloide prión. Y pues bueno, terminar con el mensaje nuevamente, enfatizar de la diversidad en la ciencia y no solo en las preguntas que nos planteamos, sino en cómo las respondemos y que cada quien desde su trinchera física, química, biología, etcétera, se puede contribuir a responder esas preguntas que nos planteamos. Y no estamos tampoco solos como grupos de investigación en esto. Hay muchas cosas que hemos logrado entender a través de colaboraciones con diversos grupos, no solo en Simvestaf, sino también en la UNAM o incluso en el extranjero. Y sí quiero mencionar que todo lo del trabajo con alfa-sinucleína, pues ha sido gracias a una colaboración muy estrecha con el doctor Claudio Fernández en Argentina, en el laboratorio Max Planck para Biología Estructural, y bueno, muchos otros sistemas que hemos estudiado y que también ha habido contribuciones desde otras trincheras como la química teórica, la electroquímica, la física de Dynamic Light Scattering, se me fue el nombre en español, y así. Y bueno, pues con eso termino y muchas gracias por su atención. Pues muy, o sea, muy interesante, doctora Quintana. De verdad es increíble todo lo que uno puede aprender escuchando a las especialistas hablar de sus temas, porque además lo hacen con mucha pasión. De verdad le agradecemos muchísimo esta presentación. Tenemos poco tiempo, hay varias preguntas, pero también quisiera yo compartirle los saludos y las felicitaciones. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Le manda saludos Lucy Mapa, esto es en Facebook. Diana Beth le manda felicitaciones y dice felicidades por tu pasión y a la ciencia y por transmitirla. Liz LC
Dice que qué bueno que nunca desistió por ser la única latina en el doctorado. Tengo una pregunta de Diana Beth que le pediría si me ayuda a responderla un poco rápido para que podamos pasar también a las preguntas que tienen que ver más con una cuestión técnica. Pero en este caso, Diana Beth le pregunta, ¿cómo te trataron los profesores en Estados Unidos? ¿Sentiste en algún momento diferencia por ser mujer y latina? En general me trataron bien. A lo mejor muchas veces está en el escuchar de uno mismo el cómo recibe los comentarios de la gente. Pero sí me sentí en ocasiones que me cuestionaban más por ser mujer y por ser latina. O sea, sí recuerdo muy bien alguna vez un profesor que me decía, oye, pero ahí en México, o sea, ¿qué estudiaste química? Y me preguntaba, pero sí estudiaste química de coordinación, pero sí estudiaste química organometálica. Y pues yo le contestaba y le decía, claro, pues llevé todo un curso de química de coordinación y todo un semestre de química organometálica. Y como que creo que hay tantos estereotipos alrededor de la figura del mexicano en Estados Unidos que de repente se sorprenden, ¿no? Y no creen que alguien esté... Bueno, incluso cuando fui a pedir la visa, me acuerdo muy bien la persona que me entrevistó en la embajada de Estados Unidos en México, me hizo un comentario así como de, ¿cómo le hiciste para entrar a Stanford? ¿No? Como si hubiese sido un error. Entonces, sí hay estereotipos y yo creo que lo mejor es que entren por un lado y salgan por el otro y uno simplemente tenga la seguridad de ser uno mismo. Y sí, me lo cuestioné mil veces, como ya se los compartí, y estaba convencidísima que había cometido un error y que yo no tenía que estar ahí, pero bueno, no desistí. Y entonces, sí. Sí, un tanto que creo que aquí tiene que ver con esta parte de ser empáticos también con la diferencia, ¿no? Y cuando la gente es así, que tiene estereotipos muy marcados y que a veces son discriminatorios, pues también buscar la manera de no desistir y seguir adelante. Y agradecemos muchísimo esa perseverancia porque ahora la podemos escuchar con este ímpetu, ¿verdad? También la manda a saludar Angie Medina, Raimundo Mayorga Cervantes, la felicita. Antonio Romero también la felicita por el tema. Daniel Ábalos dice que es un buen tema, saludos desde el CECI3, Leticia Elena Trujillo también la saluda, Mónica Benítez, saludos doctora, se ve muy interesante lo que trabaja, gracias por compartirlo en este espacio. Siguen algunas preguntas, pero quiero darle los saludos. Y bueno, sí, finalmente Patricia Céspedes Medina la felicita por su trabajo, por su admirable trayectoria y su pasión por la química. Muy interesante conocer estas enfermedades degenerativas que afectan al ser humano. Y al respecto, bueno, quisiera entrar ya en tema de las preguntas que nos están haciendo. Hay que creo que tienen relación, doctora, es ¿qué tan avanzada considera la investigación para tener o detener o curar el Alzheimer? En este sentido se relaciona a la siguiente. ¿Existe tratamiento para reducir el cobre en el cerebro para evitar este padecimiento? Sí, la respuesta es no. Bueno, los tratamientos que hay actualmente para Alzheimer en realidad son tratamientos que solamente atienden los síntomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, inhibidores de acetilcolinesterasa, que es una enzima que corta el neurotransmisor acetilcolina, y entonces lo que hace es inhibir esa proteasa para que haya más de ese neurotransmisor y las funciones cognitivas no se vean tan afectadas. Pero es, o sea, no ataca el problema de raíz, ¿no? Y sí ha habido agentes quelantes para cobre que han llegado a fase clínica 2 o fase clínica 3. Desafortunadamente no han pasado de ahí. Y justo de aquí la reflexión que hay ahorita en el campo de metales en Alzheimer, que es que pues no es tan sencillo como decir vamos a quitarlo de ahí, vamos a quelarlo. A lo mejor en modelos murinos de Alzheimer ha funcionado esa estrategia y aparentemente hay una mejoría en memoria y en las tareas cognitivas del modelo animal,
pero ya cuando lo han pasado humanos no funciona y sí pensamos que tiene que ver con esta, con esta, estas otras interacciones metal-proteína que son importantes, que son funcionales y que hasta que no las entendamos no vamos a poder proponer una estrategia terapéutica que por un lado se encargue de la beta amiloide y que prevenga la formación de oligómeros neurotóxicos, etcétera, pero que por otro lado cuide esa parte funcional del metal en el cerebro. Y en este sentido, doctora, ¿habría alguna forma de poder prevenir estas enfermedades? Pues como estrategias de prevención, sí, o sea, se sugieren muchas cosas. Por ejemplo, les conté del consumo de oxígeno, no les dije, el cerebro es el órgano que más oxígeno consume en nuestro cuerpo. Consume el 20% del oxígeno que consumimos. Entonces, por ejemplo, ahí algo que uno sí puede hacer es hacer ejercicio aeróbico diario, ¿no? Porque eso fortalece tu sistema cardiovascular y está proveyendo de suficiente oxígeno a tu cerebro. La otra es pues llevar una buena alimentación porque ya sabemos que hay otros factores de riesgo que están implicados en Alzheimer, como por ejemplo niveles altos de colesterol. Entonces es importante también tener una buena alimentación. Y por último, sí es muy importante mantener el cerebro bien activo, ¿no? Y entonces hacer ejercicios de todo tipo, sudoku, crucigramas, etcétera, es en la medida en que mantengamos a nuestro cerebro sano y activo, pues podemos prevenir el desarrollo de este tipo de enfermedades. Eso es lo que tenemos por ahora, que además no son malos consejos en general para nuestro bienestar y salud, ¿no? Claro, por ahí en alguna ocasión hicimos una revista que tiene que ver con la ciencia del cerebro y veíamos que lo que hace bien a tu corazón le hace bien a tu cerebro, ¿no? Entonces, pues sí, todo está conectado y todo tiene una relación. Doctora, y también nos preguntan, que esto es muy interesante porque pues sí, también tenemos, así como este consejo que usted nos está dando y que tampoco es cosa de o sea, sí es ciencia, pero no tan complicada, no es algo que no podamos entender todos y todas. Está esta situación que nos comentan por aquí de, en verdad, mejora las reacciones químicas de nuestro cuerpo consumir agua alcalina. Okay, agua Sí. alcalina. Sí, hay todo un tema ahí de eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesita nuestro cuerpo? Siempre decimos, bueno, y les puse, ¿no? El porcentaje en peso de una célula es 70% agua. Entonces, por supuesto, necesitamos agua y necesitamos consumir, pues lo que sugieren es al menos 2 litros de agua al día. Ahora, ¿qué pasa si consumimos mucha agua y no tiene sales? O sea, el tema con el agua alcalina, pues es más bien que tiene ciertas sales, ¿no? Y necesitamos consumir sodio, potasio, etcétera, que normalmente en una dieta sana, pues la consumiríamos, pues sí, de nuestra dieta, ¿no? Te preparas una rica ensalada y no tiene nada de malo ponerle un poco de sal, ¿no? Requerimos ese sodio. El tema es cuando hay un consumo excesivo de sodio pues en la comida chatarra y afortunadamente ahora ya viene todo bien etiquetado, ¿no? Y nos están previniendo de consumir exceso de grasas y exceso de sodio. Entonces no es que el agua alcalina sea buena o mala, como todo es una cuestión de dosis y más que estar buscando el consumir agua alcalina, yo diría pues consumir. O sea, tener un consumo adecuado de agua, como se recomienda, mínimo 2 litros al día, y asegurarse de tener una dieta balanceada que te provea de todas las sales, incluidos los minerales, como de los que hablamos hoy, ¿no? Cobre, hierro, manganeso, que en una dieta balanceada, en principio, no requeriríamos estar tomando multivitaminas. Lo podemos tomar de la dieta.
Claro. Doctora, le voy a pedir un favor si dejamos de compartir la pantalla, ya estamos a punto de irnos, pero sí nos gustaría verla nuevamente, ver su rostro, ver la cara de una mujer exitosa en la ciencia que además aporta tanto. Y bueno, precisamente Verónica Rodríguez la manda a felicitar, dice que es un gran ejemplo a seguir para muchas mujeres en la ciencia. Leticia Elena Trujillo también la felicita y expresa que fue una interesante ponencia y creo que todos y todas las que estamos aquí ahorita escuchándola coincidimos con esta tarde de aprendizaje, aprendimos de la importancia que tienen los metales en nuestra vida, en el ambiente, en nosotros como seres humanos, como parte de estos ecosistemas. Y bueno, pues creo que lo único que me... Digo, se quedaron un par de preguntas por ahí, pero creo que en general fueron respuestas que complementan toda la charla. Y pues no sé si quiera darnos algún mensaje final, por favor. Un mensaje final, bueno, en el contexto de mujeres en ciencia, hace un ratito hablábamos de estereotipos y yo sí me quedé con las ganas de hacer el comentario, tampoco hagamos equivocados a la gente que tiene un estereotipo. Yo creo que nuestra misión, si somos diversos y si somos diferentes, es justo contribuirle al otro, ¿no? Los estereotipos vienen de la falta de entendimiento, de la falta de comprensión o conocimiento del otro. Entonces, en ese sentido, así como les dije, no, que no tengan miedo de cambiar, que no tengan miedo de ser diferentes o de ser diversos o ser una contribución diversa en cualquier contexto, pues igual también educar a los otros, ¿no? Cuando se topen en una situación donde hay algún estereotipo que choca con quien tú eres, pues tómalo como una tarea de enseñar y educar al otro, ¿no? Y en todo este tema de mujeres en ciencia siempre hay un debate sobre debería de haber o no debería de haber los premios especiales para mujeres, etcétera. El tema es que, a como estamos hoy, estamos lejos todavía de alcanzar una equidad de género en ciencia, estamos lejos de alcanzar una equidad de género en posiciones de liderazgo, y lo vemos no solo en ciencia, en la política diaria, etcétera. Y pues hoy es necesario, la idea es que algún día ya no lo sea, ¿no? Y para que algún día ya no lo sea, requerimos de que las más jóvenes, las niñas, las chicas que están en preparatoria, las que están en licenciatura, las que están en posgrado, todas... No dejen a un lado su pasión por la ciencia, no se dejen vencer por las dificultades que se puedan encontrar en el camino. No son ustedes diferentes de nadie más ni de mí, por ejemplo. O sea, lo único que importa es seguir tu camino, seguir haciendo lo que te apasiona y no dejarte caer por las piedras que te encuentres en el camino, porque esas siempre van a estar ahí. Bueno, esperemos que algún día no tantas, pero el tema es no desistir en hacer lo que te apasiona. Y de verdad, voy a robar el eslogan de L'Oréal, de las becas L'Oréal, la ciencia necesita de las mujeres. Y a todos los niveles, y si estás haciendo posgrado, por ejemplo, no lo dejes atrás, porque justo entre posgrado y postdoc y investigadoras independientes es cuando perdemos a la mayoría de las mujeres en ciencia. Y no es que sea imposible, simplemente es cuestión de perseverar y no todo tiene que ser perfecto. No tenemos que hacer todo perfecto ni tenemos que ser perfectas en todos los ámbitos de la vida. O sea, no tengan miedo a ser quienes son y esa autoexpresión. Y esa pasión por la ciencia que bueno, que muchos compartimos. Sí. Muchísimas gracias, doctora Liliana Quintanar Vera de Ciemvestav del IPN, pues orgullosamente Politécnica, de verdad nos sentimos muy honrados de haberla tenido esta tarde hoy en este Festival de Mujeres en la Ciencia que organiza la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado esta tarde, una plática imperdible.
definitivamente queda grabada, así es que si no pudieron verla completa o quieren volver a revisar toda esta enseñanza que nos dio la doctora Quintanar, pues la pueden volver a ver. Doctora, muchísimas gracias por su participación en este festival. Sin duda, su participación fue enriquecedora. Y pues esperamos que no sea la primera vez, sino que podamos seguir colaborando con usted. A toda nuestra audiencia, les agradecemos mucho al haber estado este día y esta tarde aquí con nosotros en el Festival de Mujeres en la Ciencia. Y los invitamos a participar en la siguiente plática que inicia a las 6 de la tarde. Si no les es posible, el día de mañana continuamos. Si no les es posible, de todas formas, tenemos toda la semana con este festival. Muchas gracias a todos. Me dio gusto saludarlos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.